Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Terraria, mi nombre es Hatox. Y bueno, estamos en nuestro nuevo mundo, con nuestra casa del guía. He adelantado un poquito, ¿veis? Aquí he puesto lo que son los ladrillos de este lado. Los he puesto ladrillos dorados. Aquí he empezado a hacer ladrillos de Osiriana, pero tengo que ir a por más. Que eso ya iremos a nuestro nuevo mundo, a nuestro antiguo mundo, perdón. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es... Joder, qué de mierda llevo encima. Vamos a soltar esto. Bueno, para lo que voy a hacer ahora no me hace falta guardar mucho. Tengo que empezar a plantear dónde voy a meter una sala de tesoro. Cosa que convendría hacer cerca de nuestra habitación, la cual también tengo que plantear dónde hacerla. Lo mismo la hago arriba del todo, aunque sea lo más coñazo subir. Pero bueno, es lo de menos. Vale, lo primero que vamos a hacer... bueno, a ver... Era por aquí, ¿no? Sí, correcto. Vamos a ir a la corrupción y vamos a matar al devorador de mundos. Le vamos a partir la bocaza que tiene, que es bien grande. Porque como sabéis, no nos va a costar nada. Y ya no solo por matarlo a él, sino porque, como ya comenté en el vídeo anterior, si empezamos a... Espérate que no llego. Aquí. Si empezamos... Uy, que me caigo. Que ya comenté... Mira, otras botas de Hermes. Bueno, lo llevo todo. Que una vez partamos el primer orbe, ya empezarán a caer meteoritos, que bueno, lo cierto es que no nos interesa demasiado, pero sí nos interesa que empiece a venir la horda goblin, la invasión goblin, para que podamos encontrar al goblin chapuza, creo que se llamaba, no me acuerdo. Y así, tú sabes cómo es, así pues ir recolectando, iba a decir, ir reclutando poquito a poco a los nuevos NPJ. A los nuevos, vamos, más que a los nuevos, a los antiguos. Está por... Aunque la verdad un mosquete. ¿Qué ha sido eso? Catherine, ¿quién era Catherine? Pues no lo sé, no sé para qué digo, porque así no lo... Por el nombre tiene pinta de que va a ser enfermera, pero no me hagáis mucho caso. Correcto, es la enfermera. Que no sé por qué ha spawneado en la habitación del guía. Ya procuraremos cambiar eso. Vale. Necesitamos romper un par de... Sí. Mira al demoníaco. Aún recuerdo cuando rogábamos por él. Voy poniendo antorchitas más que nada. Por, tú sabes, por quitarme cosas de en medio. O otro cofre. Algo es el mismo de antes, ¿no? Sí. Lo voy a... ¿Tengo el espacio? No. Ay, qué tiro, tío. Es que... Botas de Hermes, 4 de defensa. Estas dos cadenas que me han costado mucho hierro hacerlas. Debería de dejar algún material, así que soy también un poquillo yo... Sí. Prefiero llevarme el cofre, la verdad. Hola. ¿Qué te di? Toma. Bueno, me estoy aquí entreteniendo con estos mierdecillas. Bueno. Vamos a ver. Aquí parece que no hay... Uy. Joder, uno justo ahí abajo. Me tengo que traer mi equipo de buceo, porque es que voy a morir aquí. Como no tengamos cuidado. Pues esto ya me acostumbré a tenerlo equipado. Ahí está. Suficiente. Vale, quitamos otro. Se me han dado un anillo. Ese anillo no lo conozco. Tío, es que espérate. Espérate que muero. Vamos a ver, vamos a tirar... ¿Esto? No. Banda polvo de estrella. Ahora, espérate. Vale. ¿Qué es lo que hacía esta? Aumenta el... Un poco mierda es... Y no se puede mejorar con ninguno, así que tampoco... Vale, vamos a ir... Vamos a ir por aquí, a ver si encontramos... Nunca me acuerdo que la tengo equipada... Ahí no hay orbe, ¿no? Qué corrupción más mierda nos ha tocado, ¿no? Mira, por aquí en medio se puede bajar. Vamos a bajar. Los altares ahora mismo los podría romper con el martillo que tengo. Lo que pasa es que como no estamos en el modo difícil, en el Hardmode, no nos van a soltar los minerales especiales. Así que os aconsejo que no lo hagáis porque va a ser una pérdida de tiempo. Me he pasado, como siempre. Por aquí abajo debería de haber uno. Uff, espérate que esta caída es seria, ¿eh? Coño, ¿eh? Llega... Coño. Esto es una señora caída, ¿eh? Bueno, como para caer desde arriba. Y acaba con... Me cago. Y tengo el orbe justo debajo, claro que sí. Pero vamos ahí. No me interesa encontrarme el devorador de mundo metido en el agua. Abajo. Venga que me matan. Vamos a salir un momentito. Joder, qué pesados son, tío. Hola. Esperamos que lo de menos va a ser el devorador de mundo. Eso tenerlo por seguro. Porque ya le partimos la bocaza en el mundo anterior. Cuando lo matamos en su día. Vale. Venga, ven. Bueno, no me voy a, ni me voy a mover de aquí. La 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 la. Ay, ay, qué ganas tengo de poder enfrentarme a los bosses nuevos. Ahora ya está. ¿Qué? ¿Quién se sorprende? Vale, pues ya nos hemos cargado uno. Hemos roto los 3 orbes. Vamos ya a coger el dinerillo, lo vamos a coger. Y el mineral... Vamos a cogerlo, que es bastante. Aquí ha caído algo, ¿no? Bueno, algo, algo. Y el dinero... Un momentito esto. Vamos por si hay alguna escama, ¿lo ves? Las escamas tampoco nos van a servir de mucho. Pero bueno. Ya tengo un stand, ¿eh? Fíjate tú. Vale, ¿y qué tenemos? ¿Qué? Ya no vale la pena. Vale, pues ya hemos hecho otra cosa. Míralos, me han cambiado al guía de habitación. Qué poca vergüenza. La Jenny esta. Jenny le he llamado, no sé por qué. Catherine. Tío, que te han quitado tu habitación, ¿eh? Sí, a ver... Es una señorita, hay que ser un caballero, pero no, ¿eh? Calzonazos, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer otra habitación aquí. Como digo, ya primero vamos a ir haciendo las habitaciones básicas para que vayan spawneando y ya nos centraremos en la decoración más adelante. Vamos a soltar... Vamos a soltar los ores, que tengo un montón aquí. Solo me hace falta un poco de espacio. Bueno, y vamos a soltar ya que estamos... Lo que sea, por quitarnos espacio más que nada. Vale. Y quieto. Vamos a empezar a poner... Porque si lo hago todo de una vez va a ser más fácil. Tenemos hecha una habitación, 2... Nos hace falta 9. Mira, una guinata de cobalto. Esto me lo quiero hacer sí o sí. Aunque la espada sea mejor, seguramente, ¿no? Espada de luz, no. Pero bueno, por ahí tiene que estar. Vale. La espada corta, espada larga. Estaba por aquí, ¿no? ¿Cuál era? Espadón, bla, 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 bla. No, tenía un apartado aquí, correcto. 39 daños, que es la que tenemos nosotros ahora, es mejor, la verdad. Así que, ¿para qué? Bueno, a lo dicho, tengo 1, 2, 3 huecos, vale. Suficiente, vamos a hacer... Vale. 9 eran, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos a ir colocando. Vamos a intentar... Vale. Simetría por los cojones en la habitación, pero bueno. Eso es lo de menos ahora mismo. Y las 9 puertas. Ahí, es que ese se acaba de levantar. De la silla, digo. Que además quiero hacer, ya lo dije, por pura cuestión de estética. Vamos a aprovechar. Que no sé por qué, carajo. Esta vivienda, vale, pero me va... ¿Se va a meter en esta vivienda o no? Ah, asignar habitación a la X, vale. Yo Tendría que dar directamente al cuadrado. Vale, pues aquí, aquí, perfecto. Vamos a seguir haciéndola aquí. Y he visto, bueno, lo vi el otro día, pero es un crafteo bastante chulo de decoración que vamos a probar ahora. Para eso vamos a tener que volver a nuestro mundo. Que pensaba que lo había puesto abierto. Pero es una, como digo, es un objeto decorativo que vamos a mirar. Necesitamos gemas, pero por suerte tenemos de sobra. Se me está olvidando poner las antorchas. Bueno, ahora las pongo. Justo delante de la puerta, en plan de barricada. Por si viene la horda goblin. Eso es lo de menos ahora. El mercader no debería de tardar en venir, la verdad. No sé por qué se ha spawneado, aunque claro, una vez cumple las condiciones se puede spawnear cualquiera de los... Mira, ya llegó otro. De André, no sé cuál será. Vale, vamos a hacer esto y ahora vamos a empezar a poner esto aquí. Me faltan... Bueno, me faltan las del otro lado, claro, es que he hecho... No he completado las habitaciones, pero eso es lo de menos. Aquí mismo. Yep. Joder. Vamos a hacernos también, espérate, coño. Esto. Bajar. Más que nada para poder bajar bien. Aquí. Aquí obviamente no. Vale, de Andrés será... ¿Quién será? Ah, mira, el de armas. Vale, perfecto. Pues vamos a hacer aquí... Esto. Y esto, como digo, si no le ponemos las paredes no nos va a servir de nada, pero bueno. Ya las pondremos. Vamos, esto aquí. Esto aquí. Me ha faltado la puerta, lo sé. Esto aquí. Aquí. Venga ya, ahora. Joder. ¿En serio? ¿No puedo? Ay, coño, que me... Vale, espérate, ya lo he visto, ya lo he visto. Estoy un poquito lento, por los bloques. Venga, voy a intentar... Ah, sí, perfecto. Muy bien, vale, pues ya tenemos... 1, 2, 3... 3 y 5... 8... 8 habitaciones válidas. 8, ¿no? Sí. Y esto, y esto. ¿Qué pasa? ¡Oh! Me ha esquivado. Vale, pues ya tenemos por aquí. ¿Ahora qué podemos hacer? En este mundo, aparte de construir la casa... bueno, podemos ir a la dungeon. O podemos buscar Osiriana. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir un momentito... A ver, a ver, a ver. Sí, vamos a ir un momentito. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Espérate. Esto aquí. Vale. Espérate, ya que tengo a este que es un mercader. Ah, mira que ya se ha metido en su habitación. Muy bien hecho. De Andrés. ¿De Andrés? De Andrés, correcto. Vamos a... A ver. Oh, mira. Hechas infames. Pistola nada. Piezas ilegales. Esas nos van a servir para construir un par de armas bastante buenas. Que vamos a vender mosquetes. Vamos a vender... Nada, es que todo esto lo quiero guardar. Pero no quiero guardarlo en este mundo porque no sé dónde colocar los cofres. No quiero empezar a colocar cosas en los cofres. Yo creo que voy a hacer mi habitación a partir de aquí. A esta altura. Y va a ser una cosa vastísima. Enorme. Va a llegar por lo menos hasta aquí. Ya veré cómo la hago. Vale. Uy, que me muero. Pues como he dicho, vamos a ir... Joder, otra vez. Acabo de hacer lo mismo de antes. Que me lío, me lío. Guardar. No sé si saliendo se guarda solo, pero no me fío. Vale, vamos a ir a... Ah, sí, vamos a coger obsidiana. ¿Vale? Para terminar las habitaciones y tener por lo menos las habitaciones hechas. Cuando quiera, Gracias. No. Ah, ahora. Vale, ya está. Vale, pues vamos a ir a nuestro mundo con cuidadito. Que sabéis que aquí nos la dan direct mortal. Es que asco de... todo esto. A ver, ¿dónde hice mi agujero? Bueno, espérate, antes que nada, mi equipo de buceo lo dejé por aquí, ¿verdad? No. 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 A ver, si podemos llevarnos algún bichejo por delante, mejor que mejor. Porque estagnada. Aquí. Me lo voy a poner básica y llanamente. No me fío, que de quitarme nada, Nube en botella, el doble salto. Me voy a quitar este, me voy a arriesgar porque los bichos de aquí, el knockback les viene bastante bien. Pero voy a intentar guardar cosillas. Nada, nada, nada. Y una de las cosas que tenemos que hacer, ya sea en este mundo o en el otro, es ponernos a buscar como locos, aunque parezca que no, zombies mineros. Y diréis, ¿por qué? Porque, bueno, más que nada, es que me gustaría hacerme un martillo, digo, un taladro de Mitril. Porque por si encuentro Adamantina, creo que era Adamantina, sí. Por si encuentro algo de Adamantina. Pero me estoy viendo que no lo voy a... Vamos, para empezar que necesito colocar un yunque de Mitril y luego ya hacer cosas. Bueno, el caso. Y estas zonas que no se llega a contaminar. No sé si es por esta pequeña separación aquí, pero esto no se llega a contaminar. Cosa que por un lado me parece bien y por otro lado me jode. Me cabe. Quillo. ¿Lo veis? Es que sin el knockback del objeto ese pasan de mí, ¿no? De todos modos, vamos a pasar de esta zona. Mucho, de hecho. Vamos a intentar pasar corriendo. También nos interesa venir a este mundo. Vamos, me interesa personalmente. Aparte de para ir cogiendo materiales. Yo quiero empezar el modo hardcore en el siguiente mundo bien preparado. Y para eso tenemos este mundo. Voy a intentar no matar bosses, que puede que me aparezcan, porque spawnean así por la cara. Aunque creo que suelen spawnear de noche. Bueno, aunque si aparecen, me parte la boca y ya está. Pero como digo, quiero empezar este mundo, el otro, con lo mejor preparado. Vida gratis, coño. Para eso, para joder, para empezar el otro mundo bien y que no me partan la bocaza. Y aparte, como ya comenté, a medida que estamos en este mundo se va extendiendo la corrupción y el halo. Y eso lo quiero para que me salte el trofeo de corrupción y halo. Es que parece que digo halo. Y halo no es. Vale, pues vamos a ir... Espérate, era pasando... Sí, aquí es. ¿Veis que ahí hay un montón de... Espérate, eso, ese agua se ha perdido, ¿no? Bueno, ya improvisaremos algo, pero hay un montón de lava. Y podemos crear un montón de osiriana. También hay otro modo de hacerlo, que es haciendo generadores de lava infinita y mezclándole agua infinita. Pero sinceramente, para la cantidad de osiriana que se usa en este juego, no creo que haga mucha falta. A menos que te plantees eso, hacerte una casa de osiriana. Porque fíjate tú, ya ahora mismo de osiriana... La obsidiana no va a servir para ningún objeto. El único objeto importante de hacer, vamos, aparte de las barras de Hellstone, el único piedra infernal también. Esta no es, no. Es la calavera de obsidiana para juntarla con el objeto, con el escudo que tenemos. Vale, era aquí, ¿verdad? No. Me he pasado, ¿verdad? No, tampoco. Vale, pues no pasa nada. Vamos a ir a por obsidiana. Era aquí. Uy, coño, que me caigo. Vale, pues en cuanto encontremos lo que sea de lava, nos paramos. Cuando quieras, Espérate. No tengo el... ¿Por qué no me...? Ahora, coño. Hombre, por favor. Un poquito nunca está de más. Vale. Otro poquito tampoco. tu aparición, tú. Yo topa a mí, topa a mí. Vale, pues ya está. Coño, me he caído. Menos mal, ¿no? Vale, ya estamos llegando a la zona que me interesa. Que se me ha gastado. Aquí, mira, aquí. Bueno, aquí no podemos hacer una mierda de... Pero si veis, podemos... Vamos a hacer una cosita. Vamos a... Vale, suficiente. Vale, no tengo hacha. Pero sí, la tengo aquí, cojones. Vale, suficiente. Y ahora vamos a empezar. Así no. A picar osiriana. ¿Por qué? Porque así es muy fácil. Vamos a quitarnos toda esta de en medio. Perfecto. Ojitos de que no se nos acabe el agua. Que se acaba. Suficiente. Pues no picar afuera para que no salga la lava. Suficiente, digo. ¡Oh! Me quedan cerrados. Voy a morir. Mentira. ¡Oh! Sí, que muero, que muero, que muero. Me cago en... ¡Joder! Vale, estoy en un pequeño aprieto, Voy a morir. Moriré. He muerto. Bueno, pues... ¿Cuántas ideas tenemos? 142. Va, justo lo que quería. Sí, justo lo que quería. Ay, bueno, pues nada. Más polvo, más esto. Esto mierda. Mierda. ¡Ay, sí! Aquí no tengo guía, mierda. Vale, pues vamos a coger... Si puedo. Por favor. ¡Ah! Ya. ¿Qué pasa, campeón? Tengo tanto topacio, en serio. Y... diamantes tengo. Qué guay. Otra vez. Vale, este no me puede hacer nada. Esto aquí. Mierda. Coño ya. Me equivoco. Vámonos de aquí corriendo. ¿Y qué más podemos hacer en el... nuevo mundo? Vamos a ver. Estamos 23 minutos. No sé si voy a seguir un poco más. ¿Por qué no? Me he llevado... Podría haber... Es bastante tarde, la verdad. Son ahora mismo las 3. Me podría haber puesto a grabar por la tarde, pero... me he pegado casi toda la tarde durmiendo y viendo vídeos. O sea, en YouTube. O sea... Vamos, las redes están pensando, al lado de la palabra flojo, poner... una foto mía. Vale, esto también va a haber que iluminarlo. Lo que no sé cómo carajo iluminarlo. Y tendría que plantearme ir trayendo cosillas. Por ejemplo, las estatuas. Vale, a ver, guía, ilústrame. ¿Cómo era lo que yo quería hacer? ¿Y qué es lo que yo quería hacer? ¿Con diamante puede ser? No. Vale. ¿Con zafiro puede ser? Mira, mira, podemos hacer vidrieras de colores. Esta es la que yo quería. Vidrieras de colores. Con 50 cristales. No me digas cuánto. Amatista. Una de cada. Ah, ¿y cuántas hacemos? Porque como hagamos con 50 cristales solo una. Va muy bien, Vale, necesitamos una de cada menos de... de diamante. Vale, perfecto, pues vamos a ir a dejar cosas porque no sé dónde. Me tengo que comprar la caja fuerte. Vamos a ver. Bueno, qué coño. No, es que no tengo espacio. No sé qué hacer. Bueno, sí, una cosa que hacer es... Joder, hermano. Estoy bloqueado, ¿eh? ¡No! Ay, coño, que está aquí. No, mierda, no lo puedo coger. Vale, esto es fuera. ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy un poquito bloqueado, lo reconozco. Vale, vamos a dejar cosas que no nos interesan, como son, por ejemplo, ahora mismo los diamantes. Vamos a dejar... ¿Por qué tengo tanta arcilla, tío? Las farolas. Y ya está, vale, ya. Voy a vender estas dos cosas que no me hacen falta. Oye, ahora no vende... Ah, sí, coño, vende lo mismo. Hemos dicho... No, son 4 defensas, pero es que tengo las de Hermes ahora mismo. Ha caído un meteorito, mira tú qué bien. Y eso que es un pájaro. Vale, vamos a ir a por arena. A ver, vamos, ya que estamos, vamos a mirar dónde ha caído el meteorito. Mira, joder, mal sitio ha caído. Justo en todo el océano. Vale, tenemos... Ahí tenemos arena, que está un poquillo lejos. Y esta está casi más lejos. No hay más arena por ahí, más a mano, tío. La toma por... Y debería de hacer, en verdad... Bueno, ¿y si bajo por aquí? ¿Hay arena? No. ¡Ay! ¡Ay, no! Mierda. Culpa tuya. Vamos a ir corriendo... Otra de estas. Siempre viene bien. Pues vamos a ver cómo son esas vidrieras. Y vamos a hacer poco más ya, Ya ves tú qué porquería vamos a hacer. ¿Con qué porquería vamos a terminar el episodio? A ver, lo mismo son guapísimas y es una cosa epiquísima las vidrieras esas, pero... No lo sé. Y en este mundo la verdad es que en el anterior solo vimos una isla del cielo. Que fue la que nos jodió un montón, por cierto, cuando apareció el Weaver ese. Pero en este mundo nos deberemos de plantear... Ya estamos aquí. Bueno, vamos a esperar. Vamos a quitarnos estos de en medio. Que nada más que molestan. Han quitado... Es cosa mía, han quitado... Coño, tranquilo, Han quitado a los grandes de esto. No me interesa romper el cactus, la verdad. Necesitábamos, creo que era 2 de arena por cada cristal. No me acuerdo ahora mismo. Yep. A ver hasta dónde llego. Yo voy a coger muchas. Por lo menos un stack. Venga, por ahí. Es que te taladro, chaval. Ahí está. Pico. Ya está, hasta aquí. Parece que me acabo de cargar el cartucho, ¿verdad? Joder, qué pesaditos son. Ah, pues no me lo he cargado, mira. Vale. Volvemos a casa. Y... Ah, no tengo espacio, así que esto fuera. Vidriera, bueno, primero el cristal. ¿Dónde estaban las de colores? Vamos a ver, por favor. No estaban por aquí. A ver si se me hacen, espérate, a ver si se me hacen en otro lado. Aquí estas son, ¿no? No. Estos vidrieras son, ¿no? De colores. Necesito un banco de trabajo. ¿A que no tengo 50 cristal? Ah, paredes de cristal, ¿verdad? Correcto, vale. Ahora sí. Ahora lo pillo. Pues entonces me sobra, porque con un... mierda. Esto fuera. Espérate. Espérate, no vamos... Aquí no se tira nada. Bueno, sí, esto se tira. Vamos a hacer... Cristal. cristales de por sí ahora mismo como que no me interesan. Así que vamos a hacer... ¿Dónde estaba, tío? Si es más fácil. Joder. ¿Qué hace haciendo un tiesto, tío? Espérate, ¿cómo solo voy a hacer 20? Si he hecho un montón de cristal. ¿Qué coño ha pasado? Mira qué bonito. Pero todavía me faltan... Vale, si con 20 hacemos una. ¿Y por qué? ¿Dónde está toda la arena que tenía? Si tenía 100 y pico, ¿qué he hecho? ¿Esto nada más? Joder. Ay, Dios mío. Espérate. Espérate, porque es que al final me mosqueo y todo. ¡Ay! Me cago en... culpa. ¿Cómo las pago con los conejos, los pobres? Vamos a ver. ¿Qué hago, tío? Es que, joder. Pues yo ahora vengo que voy a conseguir eso por cojones. Muy bien, hola a todos. Ya sé lo que ha pasado. Porque me fui a por... Traje 100 y pico más de arena. Hice más cristal. De hecho, vamos a hacerlo para que lo veáis ahora. Y cuando me he dado cuenta, ha pasado lo siguiente. Espérate, vamos a ponerlo así, para verlo bien. Y por lo que parece, tiene que haber una especie de bug. Porque cuando he querido fabricar esto, mirad lo que me pide. O sea, por 4 paredes me pide 18 de cristal. O sea, esto tiene que ser un bug y jodido, ¿no? Ah, jodido dentro de lo que cabe, tampoco vamos a morir por esto, pero vamos. Ahora, ya tenemos... Oh, coño, me ha salido clavado, oye. Tenemos que tener ya cuántas. Vamos a ver. Bueno, vamos a hacer las vidrieras. Mira qué bonito, mira qué cosa más preciosa. Hace 50 y ya está, ¿no? Ya está. Y vamos a colocarlas, hombre, vamos a colocarlas en la habitación del guía, por supuesto. Yo voy a hacer una puerta aquí y que... Porque esto es un coñazo, tío. No creo que al señor guía le importe, la verdad. Después la hago. Ah, no, no, no. La tengo que hacer ahora, o si no... O después la hago. Ah, esto no es cobrizo, ¿verdad? No. Aquí está. Ay, 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 que ve. Ay, los bugs. Mira que yo suelo tener bastante suerte y no me suelen salir buscar en los juegos, pero... Bueno, vamos a poner... Vamos a intentar... Aquí. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer otra aquí a la misma altura. Esto sin moverlo, ¿eh? 1, 2, 3 y 4. Y a ver cómo queda esto. Seguro que es una mariconada muy gorda, pero eso es lo de menos. 1... Así hay que moverlo. 2, 3. ¡Bof! ¡Qué maricona la más gorda! Que encima no me ha quedado centrada, ¿verdad? Vale, pues... Ahora hacemos así. Y ya está. Y aquí, 3/4 lo mismo. Vale, en el rato que he estado... Vale, ya tiene 2 ventanacas preciosas. En el rato que he estado fuera han venido 2 más. Aquí tenemos a la Driada. Y abajo creo que estaba el sastre, ¿no? Vale, correcto. Vale, pues ya tiene... Míralo, si los hubiera puesto un poquito más para arriba... Parece una tontería, pero parecerían las 2 lámparas, las cejas, esto los ojos, y esto te diría que es hasta la boca. De una forma muy rara, pero lo parece. Bueno, pues... Pues ojito a los que juguéis en la versión, no sé si era solo la de Play 3. Pero antes no estaba, o sea, ha tenido que pasar esto cuando metieron el parche nuevo. Pero ojito a los que juguéis la versión de Play 3 porque os puede pasar. Así que nada, bueno, vamos a... Ya que he creado... Oh, qué guay, tío. A la mierda. 20 de cobre son 20 de cobre. Yo qué sé, ya le haré algo raro aquí a esta habitación para que parezca de otra forma. Bueno, me voy a morir. No. Vale, bueno, pues vamos a dejar este capítulo aquí. No hemos hecho mucho, pero bueno, ya tenemos 2 PNJ más. 3 de hecho. Ha caído un meteorito. De aquí a nada no deberíamos de tardar en tener una invasión zombie, no, goblin. Y bueno, vamos progresando en este mundo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo.